Existen muchas verdades, noticias impactantes que a diario se desarrollan. ¿Será parte de una ficción apocalíptica? ¿Estamos viviendo los tiempos finales? Dios nos está mostrando el camino a seguir. Conoce estas grandes verdades descritas en la Palabra de Dios. Bienvenido a tu programa, Ecos del Simposio, la Biblia y los eventos finales. Producido por la Conferencia Central de California de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué tal, familia? Feliz sábado y bienvenidos a su programa Ecos del Simposio. Queremos enviarles un saludo muy cariñoso a todos ustedes que nos están viendo en diferentes partes del mundo y también aquí en California. Es una alegría para mí nuevamente extenderles una cordial bienvenida a este programa que será un seguimiento a nuestro simposio de la semana pasada, un programa que hemos titulado Ecos del Simposio. Quiero invitarles para que al iniciar nuestra programación inclinen su rostro conmigo para pedir la presencia de nuestro Dios en el programa de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche nos reunimos nuevamente con el deseo de poder estudiar tu palabra, con el deseo de poder escuchar tu voz, una voz que es tan necesaria en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando en la historia de nuestro planeta, en la historia de este mundo. Quiero pedir, Señor, que tu presencia a través de tu Santo Espíritu se haga real, que podamos sentir el Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, guiándonos a toda verdad, preparándonos para tu pronto regreso. Quiero pedirte también, Señor, que en una forma muy especial tú unjas los labios del Dr. Ruiz al presentar este importante tema sobre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Utilízalo con poder en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos, como ya he mencionado, este es un programa que se ha titulado Ecos del Simposio. Y qué bendición que fue ese simposio la semana pasada. Hemos estado recibiendo notas de parte de todos ustedes de cómo esto ha impactado la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor porque ha sido una gran bendición para todos los que hemos seguido el simposio. Hemos podido sentir la presencia de Dios en cada uno de los temas que han sido presentados. Y a lo largo de estos viernes, de estos 12 viernes que vamos a estar juntos nuevamente, vamos a estarles presentando un eco de ese simposio que tuvimos, de ese simposio que fue de gran bendición para todos nosotros. Y esta noche tenemos el privilegio de tener aquí en nuestro programa un eco de ese simposio a través del Dr. Tim. Vamos a pedir entonces que nos pongan ese video del Dr. Alberto Tim. Y a mí me gustaría compartir con, por último, una cita de Elena White que es formidable. Y esta tú no podrías te olvidar. Es de la revista Signs of the Times de 20 de octubre de 1887. Este es el consejo que ella tiene para nosotros que vivimos en estos postreros días. Mira lo que ella dice. Vive la vida de fe día a día. Não seas ansioso nem te preocupes acerca de tempo de angústia, provocando assim um tempo de angústia antecipado. Não pienses, temo não poder suportar o grande dia de prueba. Tienes que vivir o presente solo para este dia. O mañana não te pertenece. Hoy tienes que lograr a vitória sobre o yo. Hoy tienes que vivir a vida de oração. Hoy tienes que pelear la buena batalla de la fe. Hoy tienes que creer que Dios te bendice. Y mientras obtienes la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, tú vas a lograr los requerimientos del Maestro y llegarás a ser una bendición para quienes te rodean. Este es el punto. El pasado pasó, no vuelve más. El futuro quizás no vendrá para ti. Todo lo que tú tienes y yo tengo, es el hoy. Y si nosotros estamos listos hoy para la segunda venida, no hay o que temblar.
A mí me gustó mucho una vez una cita del doctor Richard Lehman. Yo estaba caminando con él una caminata y él me dijo lo siguiente: Alberto, no tienes que te preparar para la segunda venida. Tienes que estar listo hoy para la segunda venida, porque cada día es nuestra vida en miniatura. Por lo tanto, si yo estoy listo hoy, el futuro está en las manos de Dios. Si Dios quiere que yo sea un mártir de esta causa, estoy listo, ¿por qué no? Y por su vez, si Dios quiere que yo quede vivo hasta la segunda venida, eso es por cuenta de él. Mi tarea es estar listo hoy y predicar el Evangelio, cumplir la misión que él nos ha brindado. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes para tenernos esa actitud. Amén. Muy bien, esta es la manera como el doctor Alberto Tim terminó su presentación la semana pasada en el simposio, su presentación que él hizo acerca de las especulaciones, acerca de los tiempos del fin, del tiempo del fin. Y es extraordinaria esta cita que él nos presentó del Espíritu de Profecía, una cita que enfatiza tres ideas muy importantes. En primer lugar, la sierva del Señor, allí en esa cita nos dice claramente que no debemos angustiarnos al estudiar estos temas sobre los eventos finales. Ahora, es muy importante entender que aunque es importante estudiar los eventos finales, aprender acerca de los eventos finales, estar informados acerca de todo lo que el Señor nos ha indicado acerca del tiempo del fin, es por eso que en esta semana que terminó, en este simposio que terminó, nos hemos concentrado en esa temática. Pero aunque es importante estudiar esos temas y son relevantes para el tiempo en que estamos, el consejo de la sierva del Señor es que no debemos estar angustiados, no debemos estar preocupados. Entonces es importante comprender que si nosotros estamos estudiando o estamos escuchando algunos temas sobre los tiempos finales que nos causan ansiedad, que nos causan desesperación, que nos causan inseguridad, a lo mejor estamos escuchando el mensaje equivocado, porque el propósito de la palabra profética no es causar miedo, no es causar inseguridad, no es causar temor. Así que es importante tener en cuenta este primer punto enfatizado en esa cita del Espíritu de Profecía y que se presentó también en el tema del doctor Alberto Tim. La segunda cosa que es importante notar en esta conclusión magistral que hizo el doctor Alberto Tim es que la sierva del Señor dice constantemente: hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Y es que a veces cuando nos ponemos a estudiar acerca de los eventos finales o escuchamos temas sobre los eventos finales, nos olvidamos del tiempo presente y comenzamos a pensar, bueno, cuando llegue esto me voy a preparar, o cuando ocurra tal cosa voy a tomar las cosas de Dios en serio, o peor aún, algunos de nosotros podemos tener la tentación de tomar decisiones alocadas, apresuradas con relación a los eventos finales, decisiones que después nos van a causar problemas y dificultades. La sierva del Señor dice claramente: hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de prepararnos, hoy es el tiempo de arreglar nuestra vida con Dios, hoy es el tiempo de experimentar su poder perdonador, hoy es el tiempo de experimentar su poder transformador en nuestras vidas. El tiempo es ahora, la preparación la debemos hacer ahora, sin olvidarnos de las responsabilidades que tenemos en el presente, estar claros en que la venida del Señor está cerca, pero hoy es el tiempo de cumplir con nuestras obligaciones en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra sociedad. La tercera cosa que es importante notar en esta cita y en la presentación del Dr. Tim es que cuando nosotros entendemos estos temas en el contexto correcto y sacamos de nuestra vida el temor, el miedo, la ansiedad, la desesperación y nos concentramos en aprender a caminar con el Señor cada día, preparándonos cada día como que si ese
fuese nuestro último día aquí en la tierra, cuando hacemos eso, entonces, dice ella, nos convertiremos en una bendición para otras personas. Y es que cuando nosotros nos preparamos y hacemos esto que la sierva del Señor nos dice, llegamos a ser una bendición para los que nos rodean, porque Jesucristo comienza a vivir en nosotros y la gente que nos rodea se da cuenta que hay algo diferente en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, algo que los atrae como un imán poderoso. Así que si los temas que tú estás escuchando por ahí o el estudio que estás haciendo te lleva a convertirte en una persona áspera, dura, que critica a los demás, que condena a los demás, que acusa a los demás, que ataca a la iglesia del Señor, a lo mejor estás escuchando la fuente equivocada, porque estos temas nos ayudan a concientizarnos no solamente de la preparación que debemos hacer en nuestra vida, pero del cumplimiento de la misión. Hoy es el día de cumplir esa misión. Hoy es el día de alcanzar a los perdidos. Hoy es el día de prepararnos y a través de nuestra vida transformada y tocada por el poder de Dios, poder impactar el mundo que nos rodea. Bueno, esa fue una cápsula, un eco del simposio de la semana pasada. Esperamos que ustedes continúen disfrutando de esta programación. Esta noche tenemos un tema extraordinario presentado por el doctor Ruiz. Él estará presentando un tema muy interesante acerca del rey del norte y el rey del sur en Daniel 11. Esperamos que todos puedan disfrutar de la presentación de esta noche. El camino estrecho a andar.
Buenas noches, tengo el agrado de presentar al doctor Roger Ruiz. El doctor Roger Ruiz es candidato a doctorado allí en la Universidad de Andrews y nosotros hemos tenido el privilegio ya de tenerlo aquí en el simposio y ahora en esta nueva serie de ecos del simposio, nosotros también estamos teniendo su presencia. Y hoy, en esta noche, él vuelve con nosotros, es docente, el pastor es docente en la Universidad de Centroamérica, UNADECA, ahí en Costa Rica. Dicta los cursos de hebreo bíblico y exégesis del Antiguo Testamento. Es interesante también que en los cursos de maestría o posgrado en lo que es el Seminario Teológico Interamericano, él también comparte allí clases y cátedras. Estudió hebreo bíblico en la Universidad de Israel, esta Universidad Hebrea de Jerusalén, en el propio Israel. Ha escrito mucho en cuanto a esta temática, sobre todo escatología, en el libro de Daniel. Adelante, doctor, esta noche esperamos que el Señor lo siga iluminando para que también exponga con poder. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué precioso es poder reunirnos este viernes para estudiar la palabra de Dios. Un saludo muy cariñoso a todos nuestros hermanos de la Conferencia Central de California y de todo el mundo que nos escuchan en este momento. Pues el tema de esta hora se llama El Rey del Norte y el Rey del Sur en Daniel 11, 40 al 45. Les invito a inclinar sus rostros para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la gran oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dijiste que esta tu escritura y sobre todo el libro de Daniel se iba a comprender mejor en el tiempo del fin. Y gracias por habernos dado esa luz, ese precioso don del Espíritu Santo, la iluminación, Señor. Y ahora suplicamos por él para que tú nos puedas guiar en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. El Rey del Norte en Daniel 11, 40 al 45. Vamos a leer los primeros versículos de Daniel 11, 40, versículo 1 y 2. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán.
mas éstas se escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. La pregunta central del estudio es, ¿quién es el rey del norte? Y más adelante vamos a mirar quién es el rey del sur en Daniel 11:40. Bueno, primero veamos este enigmático personaje, el rey del norte. ¿Quién es? Para poder hacer eso, nosotros vemos que en el 11:40 dice que al fin del tiempo el rey del sur contenderá contra él o con él. Sí, al decir con él, este es un pronombre personal. En hebreo bíblico lo encontramos como un sufijo pronominal de tercera persona masculino singular, él. Eso quiere decir que en la narrativa, en el discurso predictivo de Daniel, nosotros tenemos a un personaje antecedente a este pronombre. O sea, alguien tiene que ser él. Si nosotros nos devolvemos un poquito en la narrativa, en el discurso predictivo, llegamos a Daniel 11:36 y ahí se nos dice, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Entonces, ese rey del norte que se menciona en el 11:40, se menciona en el 11:36 como un rey. Claro, no se menciona como el rey del norte, pero se le menciona como un rey. Y ese es el antecedente a la narrativa del versículo 40. No obstante, si podemos seguir más atrás en el discurso narrativo, nosotros podemos ver y llegar al versículo 31, y ahí habla de que sus tropas, se levantarán sus tropas, hablando de este mismo rey, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Ahora, cuando nosotros encontramos entonces desde Daniel 11:31 hasta Daniel 11:45 un personaje que va liderando todo, entonces vamos a mirar en otros lugares del libro de Daniel algunos paralelos que nos puedan ayudar a identificar y algunas acciones paralelas en el libro de Daniel que nos ayuden a identificar lo que está pasando aquí en Daniel capítulo 11. Entre los primeros paralelos encontramos que el versículo 31 dice que las tropas profanarían el santuario. Este mismo lenguaje nosotros lo encontramos en Daniel 8:11, donde dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que el poder o el personaje de Daniel capítulo 11:31 es el mismo personaje, el personaje de Daniel capítulo 8 versículo 11. ¿Qué otro paralelo encontramos? Nosotros tenemos en Daniel 11:31 que esas tropas iban a quitar el continuo sacrificio. Y justamente eso es lo que dice el versículo 11 del capítulo 8. Por él fue quitado el sacrificio continuo. Así que nuevamente miramos este paralelo. Además de ello, miramos que al quitar el continuo, también quitan lo que se llama el tamid. Bueno, la palabra tamid en hebreo significa continuo, pero hay otro paralelo. Lo encontramos en Daniel 12:11. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo. Ahora, déjeme decirle algunas cosas en cuanto a esto. Entonces, estamos mirando que paralelo a la narrativa de Daniel 11, donde estamos tratando de identificar el rey del norte, nosotros encontramos Daniel capítulo 8, ya hablamos del continuo y hablamos del santuario en Daniel 8, ese mismo personaje, pero también miramos que en la parte de la explicación de este discurso narrativo, que está desde el capítulo 12, versículo 5 hasta el versículo 13, allí también en esa parte de explicación nosotros tenemos paralelos. Y es por eso que la palabra tamid, el continuo, se encuentra en Daniel 12:11, como lo acabamos de ver. Ahora, es interesante que la sierva del Señor tiene una cita, y pues cuando yo estoy enseñando el hebreo a los estudiantes, les digo que la sierva del Señor también recibió clases de hebreo, de alguna manera, porque Dios le mostró algo interesante. Miren lo que dice Primeros Escritos, la página 74. Dice,
Entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. ¡Oh, qué interesante! Y es cierto, justamente la palabra también significa continuo, pero en el texto hebreo no hay una palabra para decir sacrificio. Y entonces Dios le mostró eso a la sierva del Señor y le dijo, mira, en el texto hebreo no existe la palabra sacrificio. No pertenece al texto, dice ella. El Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Pero bueno, lo que dice es que esa palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana. Pero noten qué interesante. Aquí en el Tamid dice ella, mientras existió la Unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. O sea, la sierva del Señor dice que desde su tiempo ya habían personas que estaban interpretando la palabra tamid de otra forma. Todos habían comprendido que el tamid es el sacrificio, o más bien es el ministerio de intercesión personal de Cristo en el santuario celestial. Eso es el ministerio, el tamid. Pero que algunas personas habían puesto otra interpretación del tamid. Y eso los había llevado a tener problemas con asuntos de fechas. Porque mire cómo termina la cita diciendo, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Aunque el tema no es este, pero yo quisiera decir que es necesario ser consistente al interpretar la palabra tamid. Aquellos que leen la palabra tamid en Daniel 12, ¿verdad?, como algo diferente a la intercesión de Cristo y le ponen otra interpretación, justamente están cumpliendo lo que dice primeros escritos, la página 74. Y entonces están proponiendo fechas, incluso fechas que no son sanas. La sierva del Señor había dicho que la cuestión de las fechas no han sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Entonces, entre los paralelos que nosotros estamos viendo, entonces, para descubrir al personaje allí, ¿verdad?, de Daniel 11:40, el rey del norte, nosotros encontramos eso, ¿verdad? Pero además de quitar el tamid, dice que pondrá la abominación desoladora. Nosotros tenemos esto en Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora? Así que el mismo poder que llevó a que este santo hiciera esa pregunta es el poder de Daniel 11:31. Es el rey del norte. Pero también en Daniel 12:11 nosotros encontramos también que ahí está el quitar el tamid y poner, preparar la abominación desoladora. Así que los paralelos van en Daniel capítulo 8 y van en Daniel capítulo 12. Ahora, lo interesante de este texto es que la palabra hasta no se encuentra en el original. Dice desde, leo para ustedes Daniel 12, dice el versículo 11, desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Pues en realidad la palabra hasta, que es la preposición ad en hebreo, no se encuentra. Lo que está es un verbo infinitivo constructo, que es el verbo natán. Y lo que dice en realidad es para preparar la abominación desoladora. Daniel 12:11 entonces dice que iba a haber una preparación de la abominación desoladora. En un momento vamos a hacer un poco más claro este pasaje. Pero nosotros encontramos paralelo en la explicación, ¿verdad? Ahora bien, otro paralelo interesante que nosotros encontramos entre Daniel 11:31 y Daniel 12:10 son tres vocablos hebreos y son idénticos. El verbo saraf, el verbo laván y el verbo barar. Tristemente, la Reina Valera no es consistente al traducir estos vocablos.
En el 11:31 dice, algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Saraf, Labán y Barar. Y en Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Así que el mismo poder que hace esto en el 11:31, que es el rey del norte, a eso se está refiriendo Daniel 12:10. Usa Daniel en forma intencional los mismos términos hebreos. Otro paralelo, el rey hará su voluntad en el 11:36 y en el 12:12 dice, hizo cuanto quiso y prosperó. Siguiente paralelo, dice en el 11:36, se ensoberbecerá y se engrandecerá. Y en el 7:20 dice, Daniel 7:20, hablando del cuerno pequeño, dice que se hará más grande que sus compañeros. Ahí está el engrandecimiento. Ahora entonces nos estamos dando cuenta que el rey del norte del capítulo 11 también tiene paralelos con el capítulo 7. Lo habíamos visto solamente en el capítulo 8, pero ahora tenemos el capítulo 7. Nuevamente, ese mismo versículo del engrandecimiento, tenemos otro paralelo en Daniel 8, 9 al 11. Dice, creció mucho hasta llegar al ejército del cielo, se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Entonces nosotros tenemos aquí otro paralelo y en el 8:25 dice, en su corazón se engrandecerá. Así que el rey del norte del capítulo 11 cumple todas estas características del capítulo 7, de los personajes del capítulo 7 o del personaje del capítulo 7 y también del capítulo 8. Otro paralelo lo encontramos en el 11:36. Dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y eso nos hace pensar en lo que dice Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. Así que allí tenemos el rey del norte haciendo esto y tenemos el cuerno pequeño, Daniel 7:25, haciendo lo otro. Un paralelo más es basado en la palabra, el verbo palá en hebreo. En Daniel 11:36 dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esta palabra maravilla viene del verbo palá. Y no es que hable cosas bonitas contra Dios, sino lo que dice en el 11:36 es que la gente se va a maravillar al escuchar las insolencias de este rey del norte. Ahora bien, ya acabamos de leer en el 7:25 que hablará palabras contra el Altísimo. Y eso es lo que trae la pregunta de uno de los varones junto al río Ezequiel y le pregunta al varón vestido de lino, ahí en Daniel 12:6, y dijo uno al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora, un momento, aquí no está hablando de algunas maravillas lindas que Dios hace en favor de su pueblo o algunos milagros portentosos, maravillosos, de liberación de Dios, no. La pregunta de Daniel 12:6 está basado en la palabra palá y el contexto más cercano es el discurso predictivo que tuvimos en el capítulo 11. El rey del norte habla maravillas contra Dios. Por lo tanto, las maravillas de las cuales pregunta este varón al varón vestido de lino son esas maravillas, esas cosas terribles que está hablando el rey del norte en contra de Dios. Algunos han visto en este pasaje maravillas que Dios hace en liberación por su pueblo, pero hacer eso es adjudicarle la obra de Satanás a Dios. Imagínese usted, qué terrible que alguien diga que lo que está haciendo el diablo lo hace Dios, porque es el diablo el que induce a hablar esas maravillas en contra de Dios, del Dios de los dioses. Es el diablo el que manda a hablar palabras contra el Altísimo. Pero entonces Daniel 12:6, por eso es que se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa es la misma pregunta que se hace también, por allá lo habíamos leído ya en Daniel 8:13, donde dice, ¿hasta cuándo? Es más, las palabras en hebreo son iguales, ad matai, ¿hasta cuándo? Ad matai. Así como miraron la obra del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, que estaba tirando el santuario por tierra, echando por tierra la verdad, uno de los santos pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahora en Daniel capítulo 12, cuando miran las maravillas que habla el rey del norte, el santo pregunta, ¿hasta cuándo? Es la misma frase en el idioma hebreo, ad matai.
Entonces, no estamos hablando de cosas maravillosas, estamos hablando de cosas terribles que habla el Rey del Norte y el Cuerno Pequeño. Muy bien, hemos mirado bastantes paralelos hasta el momento, pero ahora miremos un paralelo más que tiene que ver con el área temporal. Paralelos que identifican al Rey del Norte del capítulo 11, pero ahora desde el punto de vista temporal, la temporalidad. Muy bien. Miremos, por ejemplo, una palabra importante, la palabra yamim. En hebreo, la palabra yamim significa días. Dice Daniel 11:33, los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada. ¿Ok? Y en Daniel 12:11-12 habla de esos días, 1290 días y 1335 días. Por lo tanto, Daniel 11:33 está hablando de una persecución que va a tener el pueblo y que van a caer algunos a espada durante días. Algunos miran Daniel 12 como días literales y uno de los argumentos que dice es que, bueno, que en Daniel 12 es el único lugar donde está la palabra días, pero nosotros la encontramos en Daniel 11:33, no solamente en Daniel 12. Ahora lo encontramos en Daniel 11:33. Por lo tanto, la persecución de la cual se habla que este rey del norte hace contra el rey, contra el pueblo de Dios, que dura días, está descrita de alguna manera e incluida en los 1290 días de Daniel 12, 11 y 12 y los 1335 días. De alguna manera esa persecución también está incluida ahí, porque es parte de la pregunta. En Daniel 12 se hacen dos preguntas. El varón le hace una pregunta al varón vestido de lino y le dice, ¿hasta cuándo? Y se le contesta, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Después Daniel vuelve a preguntar lo mismo y dice, Señor, ¿hasta cuándo se ven estas cosas? Y a Daniel se le dice, habrá 1290 días y 1335 días. Por lo tanto, la respuesta es la misma, lo que pasa que tiene una ampliación en la respuesta. En los paralelos que cuando hablamos de hablará maravillas, cuando se pregunta hasta cuándo durarán estas maravillas, la respuesta, acabo de decir la verdad, es hasta tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Pero interesantemente, esa expresión por primera vez aparece en Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo y serán entregados, hablando de los santos, en sus manos por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Justamente al responder la pregunta en Daniel 12, ¿hasta cuándo serán estas maravillas? El varón vestido de lino dice, será por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, nosotros tenemos entonces un aspecto temporal. Este llegará, o sea, la hegemonía del rey del norte, el capítulo 11, no va a ser para siempre. Daniel capítulo 11, versículo 31, donde nos habla de las tres palabras hebreas, Saraf, Labán y Barar, dice que ellos, los santos, van a ser depurados, limpiados y emblanquecidos, refiriéndose a la persecución hasta el tiempo determinado. En realidad, en el idioma hebreo lo que dice es hasta el tiempo del fin, y es la expresión et ketz. Por lo tanto, cuando Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, se está refiriendo a ese mismo tiempo, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y que se utilizan esos mismos tres verbos refiriéndose a la persecución. Entonces, hay algo importante con esta expresión tiempo del fin. En algún seminario pasado, nosotros hablamos un poco de eso, pero ahora yo quisiera recordarlo. El tiempo del fin, la expresión et ketz, es exclusivo del libro de Daniel. No existe otro lugar donde se encuentre esta expresión et ketz. Y nosotros lo tenemos en Daniel 8:17, como ustedes miran allí, en Daniel 11:35, 11:40, 12:4 y 12:9. Sí, ahí están la expresión tiempo del fin, pero tienen algunas diferencias. Si ustedes notan, las preposiciones que acompañan a la expresión tiempo del fin son distintas. Por ejemplo, en el 8:17 dice, para el tiempo del fin. Y se está refiriendo a la visión. La visión es para el tiempo del fin. O sea, tiene una preposición en hebreo que es la preposición le, para el tiempo del fin. Daniel, tranquilo, que esa visión es para el tiempo del fin. Por lo tanto, no está describiendo el tiempo del fin,
sino que está refiriéndose a que la visión será para ese tiempo. Ahora, en el 11:35, donde se habla de la persecución, esto, que serán limpios, emblanquecidos y purificados, y que se está hablando del tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que se aclara en Daniel 12:7, dice en el 11:35 que este depuramiento, este emblanquecimiento de los santos será hasta el tiempo del fin. O sea, va a durar ese periodo de persecución y ese periodo donde los santos caerán por algunos días hasta el tiempo del fin. Y ahí está la expresión ad, hasta, en el idioma hebreo. Igual, en el 12:4 también nosotros tenemos hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Que le dice estas palabras están selladas, cerradas, y el libro está sellado hasta el tiempo del fin, ¿verdad? No, nadie va a entender mucho de esto, sino que hasta que llegue ese momento, el tiempo del fin. Y en el 12:9 dice, mira Daniel, las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cuando él vuelve a hacer la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Porque él dice en el 12:8, yo oí, no entendí, pregunté, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y entonces se le recuerda a Daniel, mira, te acabamos de decir, y se lo dijeron en el 12:4, las palabras están cerradas y selladas, el libro está sellado. Por lo tanto, te lo quiero recordar, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero gracias a Dios que Daniel era insistente. Y así el Señor nos dio un poquito más de explicación y así podemos tener no solamente el tiempo, tiempo y la mitad del tiempo, sino que ahora tenemos los 1290 días y los 1335 días que amplían un poco más el concepto, ¿verdad? Y que nos dan en cierta manera esperanza, porque 1335 nos llega hasta 1843. Y eso nos trae esperanza y dice bienaventurado, bienaventurado el que llegue y espere a 1335 días. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que todas estas expresiones del tiempo del fin dicen hasta o para. Pero la única expresión, oiga bien, la única expresión que habla y describe el tiempo actualmente en el tiempo del fin, algo que va a suceder en el tiempo del fin, es Daniel 11:40. Donde estamos comenzando a estudiar ahora. Entonces, en el tiempo del fin para pasar a esto. Ahora miremos la línea temporal. Miremos nosotros entonces que en la línea temporal de Daniel 11:35 y 40 está la persecución donde son depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Y eso dura, según Daniel 12:7, usando los mismos tres verbos, depurar, limpiar y emblanquecido, en hebreo, hasta el tiempo del fin. En otras palabras, la preposición hasta que tenemos ahí abajo va a una línea y sigue hasta la línea amarilla que llega ahí el tiempo del fin y que está descrito en Daniel 11:40. En otras palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que el tiempo del fin va a llegar cuando se termine la persecución. Cuando terminen los 1260 días, el tiempo de tiempo y la mitad de un tiempo, entonces ese es el parámetro temporal que dice ya comenzó el tiempo del fin. Y entonces nosotros encontramos aquí esto, los días, la persecución dura tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Pero en Daniel 12:11 dice que había que preparar, para preparar esa persecución, esa abominación desoladora, habrían 1290 días. En otras palabras, los 1290 días deben estar comenzándose a contar antes de que venga la persecución, porque el hebreo dice para preparar, ¿ok? Es para preparar. Quizás en la pantalla se nos ha corrido un poquito el asunto, pero debería estar un poquito más abajo en 1290 y 1335. Pero bueno, es para preparar. Esos 30 años son para preparar. Y esa es la diferencia entre los 1260 y los 1290. Pero entonces dice bienaventurado el que llegue hasta 1335 días. Esto lo tenemos, queridos hermanos. Sin embargo, la persecución, o sea, el tiempo del fin comienza cuando termina la persecución, cuando terminan los 1260 días y cuando terminan los 1290 días. En Daniel 11, en Daniel 7 y en Daniel 12, estas expresiones son las mismas. No tenemos una nueva visión ni nuevas expresiones en Daniel capítulo 12. Ya la palabra días está en Daniel 11:33. Y entonces está
hablando acerca de esa persecución que iban a tener los santos por días, y los cuales son mencionados ahora con el término días en Daniel capítulo 12. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque está la palabra Yamín, Yamín. Entonces eso nos lleva en la historia desde el año 508, en los 1290 días, hasta el 1798. Y los 1260 días desde el 538, después de esos 30 años para preparar, hasta 1798. Y el periodo más largo desde el 508 hasta 1843. Aunque no es el tema los periodos temporales del tiempo de Daniel, de tiempo en Daniel 12, pero es importante que lo clarifiquemos con la palabra Yamín. Es lo mismo que aparece. Ahora bien, ¿por qué estamos viendo esto? Porque aquí se nos habla de un poder perseguidor, y en Daniel 11 se nos menciona que ese es un rey altivo, que también se menciona como el rey del norte más adelante. Y este rey del norte va a perseguir hasta el tiempo del fin, y su persecución durará 1260 días. Ahora, ¿quién es el rey del norte entonces en Daniel 11:40? Muy bien, podríamos decir entonces que la intertextualidad, o más bien la intratextualidad en el libro de Daniel, porque es interno dentro del libro, nos dice que el rey del norte es quien hace la guerra contra el santuario del 11:31, es quien persigue en el 11:34, es quien hace maravillas en el 11:35, el que habla maravillas en el 11:35, es el mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 en su fase contra Dios, en su fase vertical. En otras palabras, el rey del norte en Daniel capítulo 11 es aquel poder que se levantó en contra de Dios y de su pueblo, y desde el año 538 hasta 1798 tuvo una persecución. Pero Daniel capítulo 7 dice que iban a caer tres cuernos delante de él, y esos los encontramos en el año 508, en el año 534 y el año 538, cuando cayeron estas tres tribus bárbaras de los visigodos, los vándalos y los ostrogodos. Y entonces, allí en el año 533, el emperador Justiniano puso al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias, y no fue sino hasta el 538, cuando fueron vencidos finalmente, Justiniano venció a los visigodos, que entonces el obispo de Roma se levantó y entonces cumplió todas las características que dice la profecía durante 1260 días. Entonces, concluiríamos diciendo que el rey del norte es, en este paso, en esta parte, ¿verdad?, del estudio, concluiríamos diciendo que el rey del norte es el mismo poder que está en Daniel capítulo 7. Es el que se levantó en contra del pueblo de Dios y persiguió al pueblo de Dios en la Edad Media. Ahora, ¿quién es el rey del sur entonces de Daniel 11:40? Muy bien, el rey del sur, pues cuando nosotros miramos la Biblia desde Josué, el capítulo 15, versículo 4, se nos habla de Egipto. De allí, dice, pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este, pues, o será el límite del sur. Entonces, el sur representa Egipto porque está geográficamente localizado en referencia con Palestina, con Israel, con Jerusalén. Y hacia el sur nosotros encontramos Egipto. Claro, si nosotros miramos un mapa, en el mapa nosotros encontramos que por ahí tenemos en el mapa a Israel. Y en el mapa nosotros encontramos, por ejemplo, Jerusalén. Si ustedes notan, allí a la orilla del mar Mediterráneo casi, ¿verdad?, está esa franja donde está Jerusalén. Egipto está al sur. Así que el rey del sur es siempre identificado como Egipto. Ahora, algo interesante que hay que notar en el mapa es que al este, en una línea recta casi desde Jerusalén, nosotros tenemos Babilonia. Y en el pasado, la ruta que hacían los viajeros era, en vez de irse por el desierto de Arabia, subían al norte. Si usted venía desde Mesopotamia, por ejemplo, en el caso de Abraham, de Ur de los Caldeos, sube hacia el norte, llegó hasta Arán y después bajó hacia el sur.
para ir hasta Palestina o para ir a la Tierra Prometida y para llegar incluso hasta Egipto. Entonces nosotros tenemos eso que se le llama la media luna fértil de Mesopotamia. Esa era la ruta de los viajeros. Es por eso que alguien que venía a Jerusalén del este, desde Babilonia, en realidad en la práctica venía desde el norte, porque subía hasta el norte y después bajaba. Eso era lo que se... Entonces el rey del norte puede venir también del este, según el profeta Jeremías, así sucede, ¿verdad? Por la geografía que estamos viendo. Ok, ahora, ¿qué otras cosas nos pueden ayudar para identificar al rey del sur? Bueno, en primer lugar, nosotros miramos que desde Daniel 11:31 estamos delante de una batalla espiritual. En verdad, las características del conflicto no son características bélicas humanas, no es un conflicto literal el que tenemos ahí enfrente, sino que es una batalla vertical, una batalla del rey del norte en contra de Dios. Profana el santuario de Dios, quita el continuo, pone la abominación desoladora y se levanta contra el Dios de los dioses. O sea, ya esta batalla no tiene que ver con Babilonia contra Medopersia, Medopersia contra Grecia y Grecia contra Roma. No tiene que ver con asuntos humanos, sino que tiene que ver con batalla espiritual. Y eso entonces nos podría ayudar a favorecer una interpretación simbólica de este rey del sur. Así como el rey del norte lo estamos viendo en características espirituales, el rey del sur pareciera también tener características espirituales en este contexto, porque se levanta contra el rey del norte, pero el rey del norte se menciona como una entidad que está en una batalla espiritual. Por lo tanto, eso nos podría ayudar a identificar. Pero además de eso, tenemos nosotros alusiones históricas. Algo sucedió en la historia anteriormente entre Babilonia y Egipto, que era el rey del norte y el rey del sur. Si ustedes miran y leemos en Segunda de Reyes 24:7, dice: el rey de Egipto nunca más salió de su tierra porque el rey de Babilonia se apoderó de todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y aquí pareciera que estamos designando lo que está pasando en Daniel capítulo 11, 40 al 45. El rey de Babilonia, el rey del norte, toma todas las cosas de Egipto, y lo vamos a mirar en un momento. Por lo tanto, tenemos una alusión histórica, algo que pasó realmente cuando Nabucodonosor se enfrentó con el faraón Necao en la batalla de Carquemis. Allí se enfrentaron en el año 605 a.C. y sucedió lo que está diciendo Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 7. Así que tenemos un evento histórico que ya nos hace pensar en esta profecía. Pero además, en la profecía clásica, Jeremías nos habla acerca de eso. Jeremías profetizó eso que iba a suceder. Dice: yo castigo a Amón, dios de Tebas, al faraón de Egipto. Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, aquí tenemos una profecía clásica que se cumple en el año 605 y que entonces nos da como, digamos, una alusión, un lugar desde donde viene la alusión ahora, y se utiliza el lenguaje del profeta Jeremías y del lenguaje histórico de Segunda de Reyes, y ahora Dios pone en el profeta, en la historia que le cuenta el profeta Daniel de lo que va a pasar en el último tiempo, en el tiempo del fin, toma esas mismas alusiones y ahora las pone en una forma espiritual. Es por eso que ya no estamos hablando de esta Babilonia, no estamos hablando de Nabucodonosor en Daniel capítulo 11, no estamos hablando del faraón Necao, no estamos hablando de ese Egipto. Entonces, estas alusiones en la profecía apocalíptica nos hacen pensar que realmente es algo simbólico a lo cual nos estamos refiriendo y favorecería la interpretación del rey del sur como un rey, pues, simbólico. Por otro lado, el rey del sur es intercambiable. Daniel capítulo 11, versículos 6 al 8, nosotros miramos que la hija del rey del sur al principio se presenta débil. Ella no tiene fuerza en sus brazos, no puede sostenerse en contra del rey del norte. Después se levanta un renuevo del sur y entonces ahora sí es fuerte y lleva cautivos hacia Egipto. Entonces miramos la ambivalencia del símbolo sur y Egipto. En Daniel capítulo 11, 6,
es fuerte el rey del sur y después Egipto, perdón, es débil y después Egipto es fuerte. Pero ahora miramos en Daniel capítulo 11, versículo 40 al 44, y allí el rey del sur es fuerte al principio de la profecía. Cornea, entra en un cornear, y eso es lo que dice. La Reina Valera está traduciendo y dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él, pero en realidad lo que dice es cornear. Entonces es fuerte, pero después miramos a un Egipto débil completamente, no es de escape, se apoderan de sus tesoros, no ofrece ninguna resistencia. Así que no solamente miramos que los símbolos pueden ser ambivalentes y pueden cambiar, esto nos puede favorecer también para mirar en forma simbólica, ¿verdad? Así que la característica no es continua, existe un símbolo ambivalente y un símbolo para diversas entidades. Al inicio, como ya dijimos, ¿verdad?, en el tiempo del fin, Egipto es fuerte, al final no es para escape, es débil, no ofrece resistencia y sus fronteras siguen al rey del norte. Es algo así, algo diferente de lo del principio de la profecía. Así que, ya que el rey del sur y Egipto es un solo símbolo, pero puede tener diferentes entidades, ¿cómo interpretarlo? ¿De qué manera interpretarlo? Bueno, la sierva del Señor nos aconseja en Evangelismo, página 147, que los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis. O sea, estudiar juntos estas profecías. Otra cita, Testimonio para los Ministros, dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Entonces nos aconseja la sierva del Señor estudiar estos dos libros en forma conjunta. Y cuando nosotros miramos las frases temporales de Daniel y ahora las miramos en Apocalipsis, nos damos cuenta que sí, hay frases en Daniel. Ya miramos el diagrama profético de Daniel, el capítulo 11 y el capítulo 12, los 1260 días, los 1290. Pero ahora si nosotros vamos a Apocalipsis, nos damos cuenta que en Apocalipsis capítulo 11, y ahora miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 11, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos con ropa de silicio. Está la misma expresión y se está refiriendo al mismo periodo de tiempo. Durante esos 1260 días, no solamente Dios, el rey del norte, el cuerno pequeño, perseguirá a los santos, sino también hará una persecución en contra de los dos testigos de Dios. Algunos interpretan esto como la palabra de Dios. Testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así se interpreta. Pero entonces, miren qué interesante. En el versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, ¿por cuánto tiempo iban a ser testigos? 1260 días. Dice, cuando terminen su testimonio, al final de los 1260 días, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Así es que allí los va a matar. Pero entonces dice el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, un momentito. Aquí sí ya tenemos un problema. Tenemos un problema porque Sodoma es una ciudad, Egipto es una ciudad, y donde Jesús fue crucificado en Jerusalén es otra ciudad. Es imposible hacer una sincronía entre, o más bien decir que esos tres nombres son de un solo lugar. Es imposible hacer una identificación geográfica de Sodoma, Egipto y Jerusalén en un solo lugar. No, no se puede. Son tres lugares distintos. Pero aquí dice que se llama así la ciudad. La ciudad se llama Sodoma, Egipto, y se llama Jerusalén. ¿Cómo es posible? Y que eso va a pasar, o que sucedió al final del testimonio de los testigos, o sea, al final de los 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, de las cuales también habla Daniel. Pero entonces, cuando nosotros miramos los dos libros en forma particular y los estudiamos juntos, nos damos cuenta que la profecía apocalíptica nos da un principio de ubicación temporal. Y en Apocalipsis nos dice que la gran ciudad que se llama Sodoma, Egipto y Jerusalén debe ser interpretada en sentido espiritual.
espiritual. En otras palabras, después de que los testigos terminen el testimonio, al menos aquí en Daniel 11, perdón, en Apocalipsis 11, nos está diciendo que ese Egipto del cual se menciona allí tiene que ser interpretado en sentido espiritual. En otras palabras, ya el Egipto no es ese Egipto que está ahí al norte de África. No son los musulmanes que están ahí en el norte de África. Tienen que ser interpretados en sentido espiritual. Entonces, eso es lo que sugiere la interpretación. Ok, ahora que tenemos esto y que decimos que el rey del norte es ese poder que persiguió en Daniel 11:40 al pueblo de Dios por 1260 días, y que miramos que Egipto debe ser una entidad espiritual, no tanto un país físico. Entonces ahora sí vamos a Daniel 11:40-45 y vamos a ir rápidamente. No voy a ir exhaustivamente en la profecía, sino que vamos a pasar rápidamente y presentemos un bosquejo del pasaje. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Simplemente dice que en el momento del tiempo del fin, que ya lo determinamos cuando terminó la persecución, sí, esa persecución terminó en el año 1798. En ese momento el Papa fue echado preso por el general Berthier bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte. Francia, un tiempo antes, había ya dicho en su congreso que no quería saber nada más de Papa ni tampoco incluso de Dios. Y pone a la diosa Razón, como su diosa. Y de ahí entonces se van desarrollando diferentes cosas como el iluminismo. Y entonces ahí es donde comienzan a la alta crítica y comienzan muchas cosas en contra de Dios, el ateísmo. Así es que la Francia atea de Napoleón Bonaparte le pega ese golpe. El rey del sur le pega ese golpe en el tiempo del fin. Aquí nosotros tenemos el tiempo del fin, ¿verdad? El tiempo del fin va desde 1798 hasta la segunda venida de Cristo. Y en medio del tiempo del fin, o más adelante, o casi al final del tiempo del fin, tenemos nosotros aquel tiempo. Pero entonces hay una reacción del rey del norte, se levanta contra el rey del sur, y en eso pasa y entras por las tierras, escapan Edom, Moab y Amón, toma completamente Egipto, y Libia y Etiopía lo sigue. Cuando tiene la hegemonía, ya el rey del norte con Egipto, vienen unas noticias, se atemoriza, sale a destruir, y se va en contra del monte glorioso y santo y llega a su fin. Así que en Daniel capítulo 11 nosotros básicamente tenemos dos escenas. La escena del ataque del rey del sur contra el rey del norte con las reacciones del rey del norte, y la escena de las noticias y las reacciones del rey del norte. Podríamos hablar un poco más de eso, pero vamos a ir viendo el texto poco a poco. Dice que Daniel capítulo 11 versículo 40, el rey del sur acorneará. Este verbo es un verbo que tiene que ver con cornear, ¿verdad? Tiene que ver con un buey. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:17 habla de un toro. También el toro corneador de las leyes del pacto también utiliza el verbo nagat, que es cornear. Entonces, da la idea también de esas bestias de Daniel capítulo 8, el macho cabrío y el carnero que cornean. Pues esa es la idea de un poder. Entonces, el rey del sur, que ahora miramos que lo debemos interpretar espiritualmente, le da un cornazo al rey del norte y comienza en esa guerra. Y ese rey del norte, pues, es llevado a prisión, ¿verdad? Y eso se cumple en 1798, justamente ahí comienza entonces el tiempo del fin. Ahora, más adelante miramos, ¿verdad?, que Daniel 8:4 nos habla acerca de eso mismo, como lo acabo de mencionar. Entonces, el rey de Egipto, o el rey del sur, arremete contra el rey del norte en 1798, y ahí pues tenemos nosotros la Revolución Francesa dándole un golpe al papado, el iluminismo, la fuerza filosófica. Y es que en realidad Egipto es aquel que cree solamente en sí mismo. Egipto representa la autosuficiencia humana, y así lo miramos desde Isaías 31:1. Dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en sus caballos! Y al final del versículo dice, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. O sea, a Egipto no le interesa a Jehová, no quiere saber nada de Jehová. Allá el faraón había dicho, ¿quién es Jehová para yo seguirle? Cuando llegó Moisés, ¿verdad? Y en Apocalipsis entonces representa, en Apocalipsis 11:8 representa Sodoma.
que es la maldad y la degradación moral, Egipto, el secularismo y la arrogancia atea, y el sentido de anti-Jerusalén, o sea, la rebelión. O sea, esa gran ciudad de la cual se nos habla, y que también podría ser Egipto, allí en Daniel capítulo 11, el rey del sur, no es literal, sino que en sentido espiritual tiene que ver con el secularismo, el ateísmo. Entonces, el rey del sur, encarnizado en Napoleón Bonaparte, el general Bertrand, y en la Francia atea, entonces opera al fin de la persecución de 1798. Es un poder anti-Dios, es una influencia anti-escrituras. Se regocija en el secularismo, tiene riquezas para saquear, pero no saquea. Es conquistado y se une al rey del norte, ahí en Daniel. Y en el contexto de Apocalipsis debe ser interpretado en forma espiritual. Entonces nosotros miramos en el mapa que el rey de Egipto va y le pega al rey del norte. Ahora el rey del norte, ¿qué tiene que hacer? Va a reaccionar en contra de Egipto y comienza un viaje desde allá del norte o desde el reinado del norte, Babilonia, que ya sabemos que primero tiene que ir hasta el norte para bajar, pero que se le llama por eso rey del norte. Entonces, este rey del norte hace tormenta, dice Daniel 11:40, contra él, contra el rey del sur. Interesante, el verbo sha'ar es un verbo que solamente lo hace Dios. Por ejemplo, en Jeremías 49:36 dice: traeré sobre Elam los vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré, todos estos vientos. Es Dios el que está haciendo eso. Pero ahora el rey del norte hace algo que solamente hace Dios y utiliza un verbo, la narrativa utiliza un verbo que solamente Dios utiliza: hacer tempestad. Eso quiere decir que el rey del norte se parece, por eso dice que se ensoberbece sobre todo Dios, porque él quiere ser Dios. Utiliza un verbo de esa manera. O sea, la tormenta es una atribución divina, y eso también lo tenemos en Salmo 53 y Salmo 58:9. El rey del norte se apodera o se atribuye a él mismo cosas que solamente le pertenecen a Dios. Después dice que va con carros, jinetes y muchos barcos, dice Daniel 11:40. Pues es una terminología bélica. Lo que significa es que va por todos los flancos, tierra y mar. Pero cuando nosotros miramos eso, que él va desde Babilonia y pasa por Palestina y llega a Egipto, no miramos nosotros mar realmente. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un asunto simbólico también, ¿verdad? La terminología es simbólica. Ahora, entrará en las tierras, sigue diciendo Daniel capítulo 11, versículo 40. Entrará a la tierra, inundará y pasará. Este es un sentido de invadir, invasión. El objetivo militar de él no son las tierras. Él simplemente va pasando por la tierra, ganando terreno, y él quiere llegar a Egipto. Él quiere llegar a ese poder ateo, ese poder secular. Él quiere tener todo. Pero mientras va pasando por las tierras. Y más adelante, después pasa por las tierras, dice el 11:42, que también extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. En realidad, él quiere llegar a Egipto. Muy bien, así que, pero miramos que el objetivo no son las tierras, pero entre tanto, las tierras, él va ganando terreno, podríamos decir. Va ganando terreno en esas tierras. Ahora, pero en la bajada o en la venida del norte hasta Egipto, nosotros nos encontramos en medio a Jerusalén, a Israel, y es por eso que dice: entrará en la tierra gloriosa, dice Daniel capítulo 11. Él va a pasar por la tierra gloriosa, dice el versículo 41. La tierra Sevi, Baedet HaSevi, es la terminología hebrea. En la tierra la gloriosa, la gloriosa. ¿Y qué cosa es la tierra Sevi? Bueno, Ezequiel 26 nos dice: aquel día que les alcé mi mano, jurando así que lo sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más Sevi, la más hermosa de todas las tierras. En otras palabras, la tierra gloriosa, cada vez que se hable de la tierra gloriosa, en la profecía se está hablando de Israel. Pero ahora ya no estamos hablando de ese Israel que está ahí junto al mar Mediterráneo, literal. Ahora Israel tenemos que tomar el sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido espiritual de Egipto? Pues Egipto representa el ateísmo, el secularismo, la autosuficiencia humana. Ese es el sentido espiritual de Egipto. ¿Y cuál es el sentido espiritual de la tierra gloriosa de Israel?
pues ahora no es el Israel étnico, no es el Israel geográfico. Israel significa el pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios del tiempo del fin, el remanente, ese pueblo de Dios que se ha mantenido. Y entonces dice que el rey del norte, en su lucha para ir en contra de Egipto, pasa por la tierra gloriosa. ¿Y qué es lo que pasa en la tierra gloriosa? Bueno, miramos en el mapa, ¿verdad? Que para venir de Babilonia subimos al norte y para bajar hacia Egipto necesariamente tenemos que pasar por la tierra gloriosa. Tenemos que pasar por Israel y entonces ahí está Jerusalén, Megiddo y todo eso. Pero dice que cuando él pasa por la tierra gloriosa, sigue diciendo el versículo 41, muchos caerán. Así traduce la Reina Valera. En realidad, el verbo no debe traducirse como caer, no. Porque hay un verbo que significa caer justamente en hebreo y es el verbo nafal. Pero aquí nosotros tenemos el verbo kashal. Y el verbo kashal no significa caer, sino que significa tambalearse. O sea, está ya casi que se cae, pero todavía no se cae. Eso significa tambalearse. O sea, lo que hace el rey del norte cuando pasa por Israel, cuando pasa por el pueblo de Dios en la línea temporal de la profecía, cuando sucede, es que hace que algunos se tambaleen, que produce un movimiento. Y eso, algunos podrían decir, podría llamarse algo así como un zarandeo en la tierra gloriosa, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Algo que los hace moverse y que pues se tambalean. Pareciera como que la iglesia va a caer, pero no caerá, no caerá. Porque el pueblo de Dios se mantiene firme. Es una iglesia militante. Llegará a ser la iglesia triunfante, pero se mantiene firme el remanente. Pero además dice que escaparán de su mano, sigue diciendo el versículo 3. ¿Quiénes escapan de su mano? Al final del versículo 41. Dice, escaparán de su mano. La palabra malat, el verbo malat, que está allí en Daniel 11, 41, es cuando uno está casi por morir y son librados de la muerte. Eso es lo mismo que se encuentra en Daniel 12, 1. Dice que será liberado tu pueblo, el verbo malat, todos los que se hayan escrito en el libro. Es por eso que de ninguna manera podemos interpretar Daniel 12:1 pensando que los que son liberados de la muerte. No, liberarse es casi cuando vas a morir. Y el liberarse del poder es liberarse de la mano, del poder. Es lo mismo que decir serán liberados de su poder. Así que el rey del norte va pasando por la tierra gloriosa y estos tres son liberados, no son tocados, son salvados del rey del norte. Y se mencionan a Edom, Moab y los principales hijos de Amón. Nuevamente, hablemos de sentido espiritual. ¿A quién se refiere? Bueno, literalmente eran los pueblos de la Transjordania, los parientes de Israel. Ustedes saben que Edom, ¿verdad? Es Esaú, Moab son de parte de las hijas de Lot y Amón también, ¿verdad? Si es que son parientes de Israel, tienen cierto conocimiento de Dios. Pero son pueblos donde había sincretismo religioso. Algunos adoraban a Dios y también adoraban a los dioses paganos como Moloch y todo esto. Pero ahora en sentido espiritual, entonces, nosotros miramos que estos son llamados en las escrituras como los hijos del oriente, Bene Keden. Esos son los Bene Keden, los hijos del oriente. En Isaías 11:14 se menciona a Edom, Moab y Amón como los hijos del oriente, los del oriente. En Génesis 25:6 dice que Dios envió a los otros hijos lejos de su hijo Isaac y los envió hacia el oriente, a la tierra de los orientales. Por allá también se menciona en Génesis 29:1 los orientales. Dice que Salomón tenía más sabiduría que todos los orientales y que Job era el más grande de todos los Bene Keden. Entonces, entre estos Bene Keden, nosotros tenemos gente que cree en Dios. Sí, sí, muchos de ellos son paganos, pero hay gente que cree en Dios. Por ejemplo, Job es parte de los orientales. Y justamente la tierra de Uz en la cual se habla de Job, es esa parte de la Transjordania donde vivía Job. Por lo tanto, Job es un hombre creyente en Dios, pero que vive en una tierra de paganos. Tenemos nosotros también a Jetro. Sí, Jetro está entre ellos, los orientales, pero cree en Dios.
tenemos nosotros también a Ruth, justamente la moabita, que se convierte y dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dice a Noemí. Así que tenemos entre los orientales, en los Bene Keden, gente que tiene conocimiento de Dios, que son sinceros, que siguen a Dios, pero que son personas que, aunque están en un ambiente de sincretismo, son parientes de los pueblos, del pueblo de Dios, y ahí están en medio de los paganos. En sentido espiritual, entonces, esta gente van a escuchar las noticias del oriente y del norte, que dice más adelante en el versículo 44, escucharán y entonces vendrán a ser parte del pueblo de Dios. Apocalipsis 18, 2 nos habla de que estos son los que van a salir de Babilonia, saldrán de Babilonia. Entonces, Daniel 11, 41, podríamos hablar del fuerte clamor. En ese momento, estas personas que han sido liberadas de las de los astucias, de los engaños del rey del norte, van a poder salir de Babilonia, saldrán de esa tierra del oriente, de Edom, Moab y Amón, y entonces se unirán al pueblo de Dios. Pero entonces el rey del norte sigue y extiende su poder, dice en el versículo 42, extenderá su mano en las tierras, pero la tierra de Egipto no será para escape. Nuevamente miramos tierras ahí. Al principio de su jornada atravesó las tierras, llegó a la tierra gloriosa. Pasó por la tierra gloriosa y ahora otra vez sigue inundando tierra. O sea, el rey del norte va ganando terreno. Desde 1798 hay un ganar de terreno de este rey del norte. Así como en algún momento fue en la persecución del pueblo de Dios, así él ahora, después de haber recibido golpe, entonces, como dice Apocalipsis, la herida mortal va sanándose, y eso representa el ganar terreno. Ahora está haciendo influencia en los gobiernos. Ahora es una persona muy importante. Se le consulta, bueno, no solamente como persona, sino como poder, como institución. El rey del norte, el líder de la iglesia popular, el papado, ahora es consultado en cualquier crisis en el mundo. Se habla del calentamiento global y está tratando de liderar, y entonces muchos lo visitan y va ganando tierras. Sí, pero finalmente dice que va a llegar a Egipto, y Egipto no será de escape. Entrará en las tierras, inundará, pasará, pero él llegará a la tierra, a Egipto. Pero Egipto no será de escape. El verbo Jaya presenta una condición, no será para escape. En realidad, eso es lo que dicen. Egipto siempre había sido de baluarte, de ayuda de otras naciones, pero ahora ya no va a poder ser de escape. Entonces, miremos nuevamente el mapa, donde viene el rey del norte, sube, viene desde Babilonia, que está al este, sube al norte y ahora pasa por la tierra gloriosa y finalmente se extiende por las tierras y llega hasta Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Dice el versículo 43. Se apoderará de los tesoros de oro, de plata y las cosas preciosas de Egipto. Las cosas deseables. Hamudot es un arameísmo ahí en el hebreo bíblico. Y lo interesante es que él no destruye Egipto. No, él no va a destruir Egipto. Lo que hace es apoderarse del dinero, de la economía de Egipto. Y entonces dice que Libia y Etiopía lo siguen. O sea, va a tener una hegemonía, el rey del norte va a tener hegemonía de Libia y Etiopía, que son las fronteras. Cuando miramos un mapa nosotros y miramos a Egipto, miramos que en realidad Egipto está allí, Libia está en la frontera y Etiopía está más abajo. Pero en realidad Egipto, como dijo Herodoto, es el Nilo. Si ponemos el Nilo y miramos el mapa del Nilo abarca Egipto y llega hasta Etiopía abajo. Y si interponemos estos dos mapas uno sobre otro, nos damos cuenta que entonces Egipto, no solamente el Nilo, no solamente comienza en Egipto, sino que al interponer el mapa uno sobre otro, llega hasta Etiopía. Y Libia está en la otra frontera. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que todos aquellos que están cerca de Egipto, de la entidad secular, atea y rica en posesiones, entonces, cuando miran al rey del norte, lo siguen, van en sus pasos. Así es que ahora ya el rey del norte
no es más un enemigo de Egipto. Ahora Egipto, Libia y Etiopía son aliados. En otras palabras, hay una coalición completa entre las naciones ateas, entre las organizaciones ateas de este mundo, las organizaciones de dinero, y a través de acuerdos llegan a seguir al rey del norte. Lo han aprendido a admirar y ahora siguen sus pasos. Pero allí estamos cuando la profecía dice que vienen noticias del oriente y del norte y lo horrorizan. El verbo es bajal, atemorizarlo. El verbo bajal, esas chemuot, esas noticias que aterrorizan, son noticias que pueden venir. Por ejemplo, en 1 Samuel 28, 21, habla que dice, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo, bajal, turbado en gran manera. Es como eso que un terror terrible de algo malo que va a pasar. Sí, eso es lo que siente. Entonces, miren, dicen que son, volvamos al mapa y ahora miramos que son noticias del oriente y del norte. ¿Por qué del oriente? Porque ahora son noticias que vienen de Babilonia, del oriente. Oh, pero un momentito, ¿acaso Babilonia no es el poder en contra? Pero es que en realidad Babilonia ha sido un poder en la profecía, un poder fake, un poder falso, un poder que se proclama rey del norte, y este que se ensoberbece sobre todo Dios, que se pone en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, que habla palabras contra el Altísimo, que persigue a los santos desde el 538 al 1798, dice ser representante de Dios, pero no es Dios. No es Dios, aunque se diga. Hay un verdadero rey del norte, y el verdadero rey del norte es Dios mismo. Por eso nosotros tenemos en la profecía que en Isaías el ángel, o sea, el Lucifer desde principio quiso robar el norte, el gobierno de Dios, el trono de Dios a los lados del norte. El verdadero rey del norte es Dios. Y es por eso que Dios viene del norte ahora. Las noticias vienen del norte. Y ahora dice que se va a preparar el camino para los reyes del oriente, dice Apocalipsis capítulo 16. Y Cristo viene como del relámpago que se muestra al oriente y va hasta el occidente. Así es la venida del Hijo del Hombre. Así que Dios viene del norte y del oriente y viene a salvar a su pueblo. Pero esas noticias, cuando el rey del norte está en Egipto y tiene toda la hegemonía de Egipto, ya nadie puede comprar ni vender. Ya en ese momento está instaurada una ley que no puede comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca de la bestia. Y entonces tenemos presiones económicas terribles. Pero en ese momento vendrán las noticias. Esas noticias que son noticias de liberación. Esas noticias que a través de la escritura se mencionan de diferentes formas, pero que son noticias de liberación. Que en Isaías 41:2 se menciona como que son noticias que alguien despierta desde el oriente al justo y trae noticias para liberar a las naciones. Dice Isaías 41:25, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, refiriéndose a Ciro. Esas son las noticias de la liberación del pueblo de Dios. Y hablando ya en este tiempo del fin, es cuando el pueblo de Dios comienza a predicar que Cristo viene. Y entonces este rey del norte se va a confrontar, el verdadero rey del norte se va a confrontar con el rey del, el falso rey del norte. Y ahora es por eso que este rey del norte en Egipto teme, porque ahora las noticias están diciendo, viene el verdadero. Y entonces en ese momento Edom, Moab y Amón están saliendo de Babilonia, están saliendo y se están uniendo al pueblo de Dios. Es algo maravilloso lo que va a suceder, pero entonces eso lo llevará a enojarse. Y dice el versículo 44, ya vamos terminando, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre el monte glorioso y santo, entre los mares y el monte glorioso y santo. Ok, con esas noticias dice, ahora sí, vamos a exterminar. Primero hubo un edicto económico que limitaba la libertad económica del pueblo de Dios. Sí, cuando él tenía la hegemonía de todo Egipto y de todo el asunto monetario. Pero ahora, con esas noticias, él dice, vamos a matarlos.
Y entonces pone en contra del monte glorioso y santo. Cuando leemos en Escritura acerca del monte glorioso y santo, Hebreos capítulo 12 nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así que el monte de Sión simboliza la iglesia remanente. Y en este caso ya casi es la iglesia triunfante. Si es que este rey del norte va en contra de esta iglesia para tratar de matarlo, planta las tiendas de su palacio, trata de matar al pueblo de Dios. Es su último intento de exterminar al pueblo de Dios. En ese momento, cuando nosotros miramos el mapa y miramos nosotros el mar Mediterráneo entre todos los mapas, ¿verdad? La palabra mar está en, ahí dice, entre los mares. De alguna manera hay muchos mares ahí en el antiguo Cercano Oriente. Ahí está, dice, plantará las tiendas entre los mares del monte glorioso y santo. Pero al mirar el mapa miramos que hay muchos mares allí en el antiguo Cercano Oriente. Tenemos el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el Golfo Pérsico, el mar Rojo y todo eso. Pero cerca de Jerusalén, ¿cuál es el mar más grande? Que algunas veces también el plural podría utilizarse para decir superlativo, el más grande. Bueno, es el mar Mediterráneo, justamente. Entonces, si nosotros miramos una cercanía en el mapa, entonces nosotros podríamos mirar el mar Mediterráneo y Jerusalén. Entonces, dice que pone las tiendas entre el mar y Jerusalén, ¿verdad? Ahí tenemos Jerusalén entre el mar. Entonces, está listo ya para llevar a cabo su obra de exterminio. Jerem, la obra de exterminio en contra de Jerusalén. Pero en ese momento, la profecía termina diciendo, pero llegará a su fin y no habrá nadie que me ayude. Isaías 27, y también Salmos 2, Joel 2 nos habla del monte de Sión como Jerusalén. Y ahora en el sentido espiritual, Jerusalén es el monte de Dios. Como leíamos en hebreo, es la reunión de los primogénitos, es la iglesia de Dios. Sale de Egipto, pone su ejército entre el Mediterráneo y la montaña de Jerusalén, de la ciudad. ¿Y qué significan los mares? El mar grande. Pues Apocalipsis 17 nos habla de que mar, versículo 15 nos dice que son muchedumbres de pueblos, naciones, lenguas. O sea, las noticias están llegando a las naciones, a las lenguas, a los pueblos. Las noticias del oriente y del norte, la última predicación del evangelio están llegando, el fuerte clamor está llegando. Pero entonces ahora este rey del norte no solamente trata de matar al pueblo de Dios, sino también se interpone para que la gente no escuche en las naciones. Pero gracias a Dios, queridos hermanos, que la profecía termina diciendo, llegará a su fin y no existirá ayuda para él. No habrá quien le ayude. Cuando lo miramos esto en hebreo, nosotros miramos que aquí tenemos la palabra fin, el fin de su vida. Y también miramos que no existirá, no será ninguna ayuda. Las líneas proféticas nos dan más información en cuanto a esto, en cuanto a la terminación de este poder finalmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que termina este poder? ¿Por qué es que finalmente llega la culminación del gran conflicto? Pues en realidad esta culminación del gran conflicto se da, y ahora al resumir todo esto decimos que el rey del norte contra Egipto, hay un breve ataque contra la tierra gloriosa, destruye Egipto y lo despoja, aunque más bien lo despoja, deja Egipto y se va contra el pueblo santo, pone su palacio entre el mar y la tierra gloriosa, pero hasta ahí llegó, porque dice la escritura que en aquel tiempo, ya en aquel tiempo, se levantará Miguel. Gloria a Dios, porque se levanta Miguel, que está de parte de los hijos del pueblo. Y al ir terminando el estudio de la palabra de Dios, déjame decirte que en el momento que se levanta Miguel, o sea, desde el tiempo del fin, desde 1798 hasta que se levante Miguel, estamos viviendo Daniel 11, 40 al 45. El rey del norte está ganando tierras. El rey del norte pasa por la tierra gloriosa.
el rey del norte, va a llegar a Egipto y va a tener toda la economía de Egipto. El rey del norte va a escuchar las noticias y va a salir a matar. Pero gracias a Dios, porque Daniel 12:1 nos dice que en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será por tiempo de angustia. Un mensaje, una meditación más, una reflexión más, y con esto concluyo. La Biblia dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. El verbo que se utiliza allí es el verbo amad. Y amad significa estar en pie, estar firme, listo para la batalla. Pero en el hebreo dice el gran príncipe que siempre está levantado de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, aunque la Reina Valera traduce el que está de parte de los hijos de tu pueblo, el verbo es el mismo, es el verbo amad. Pero ahora está en participio, que muestra una línea continua. Miguel se levanta en el tiempo en aquel tiempo de angustia, pero no porque no está levantado. Ahora se levanta en forma especial para liberar a su pueblo que está en vías de extinción por el rey del norte. Pero él, Miguel, siempre ha estado levantado. Porque Miguel siempre ha estado siempre de parte de ti, de parte de mí. Y ahora estamos pidiendo esa profecía. Ahora estamos pasando el último momento de la historia humana. Ahora estamos viviendo esos momentos del rey del norte, de Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 11, 40 hasta el 45. Tú y yo estamos escribiendo esa historia. Y aunque todavía tenemos en el futuro el tiempo de angustia, Miguel está de parte de nosotros. Miguel está levantado en las luchas, en los problemas que tenemos, en las dificultades, en esta pandemia. Miguel está de parte de los hijos de su pueblo. Sí, Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, nos da la perspectiva del futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha pasado ya y hacia dónde vamos? Y nos dice que nuestro final es un final glorioso en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Muchas gracias, mi querido y estimado doctor Roger. De verdad que el tema es un tema bastante, bastante bueno, porque nuestra iglesia de verdad necesita, ¿no? Necesita entender todo este panorama completo del libro de Daniel. Gracias, porque de verdad que en este tema, el rey del norte y el rey del sur, en Daniel 11, 40 al 45, podemos encontrar la amplitud necesaria y las conexiones para entender todo Daniel y también Apocalipsis. Ahí está la base que nos lleva a más. Yo quizás, Roger, vamos a conversar y agradecerte en primer lugar, pero en la explicación allí, ¿será que el rey del sur solo está relacionado a Francia? ¿Es solo Francia? Parece que a algunos quedó esa inquietud aquí en las preguntas. Muchas gracias, muy buena pregunta. Y realmente quizás en el momento en que estaba tratando de presentar, al final pues no hablamos un poco más de el otro símbolo o la otra entidad que podría representar el rey del sur. Como miramos, ¿verdad? En Daniel, el rey del sur y Egipto son símbolos que pueden ser en algún momento ambivalentes y que no necesitan ser o representar la misma entidad. Miramos, por ejemplo, allí en los versículos 6, que es un rey del sur débil, la reina del sur es débil y después fuerte. Y en Daniel capítulo 11 tenemos al inicio, en el versículo 40, un rey del sur fuerte, pero después tenemos un Egipto débil. Entonces sí, Francia sí está bien representado en Daniel 11:40 en el tiempo del fin, porque Francia es el que le da el golpe al rey del norte, ¿verdad? Y lo encontramos eso, su cumplimiento histórico, en el hecho de que Napoleón Bonaparte lleva el general de Napoleón, el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, lleva al Papa, el Papa Pío VI, a estar preso. Pero entonces ahora
Nosotros miramos que el rey del norte comienza a tomar fuerza y comienza a tomar fuerza. Y ahora miramos que en el tiempo más adelante, del tiempo del fin, cuando ya él pasa por las tierras, va ganando ya la tierra gloriosa, ahora llega a un Egipto que es diferente, es distinto. Claro, como decía Apocalipsis 11:10, en sentido espiritual, este Egipto debe representar poderes que sean ricos, poderes que tengan amplitud, pero también poderes que sean ateos, seculares. Y hoy en día, en realidad, ya miramos un Egipto diferente, un rey del sur diferente. No es la Francia atea, y gracias por la pregunta, no es la Francia atea de 1798. Ahora nosotros nos encontramos en un mundo secular, un posmodernismo. Y entonces no podríamos decir que el Egipto de ahora, al cual el rey del norte se está tratando de ganar y que finalmente, como dice la profecía, lo va a ganar, no estamos hablando de algo bélico, sino que ahora estamos hablando de algo más amorfo, podríamos decir. No es una entidad específica, sino que cualquiera de estas entidades que tienen poder económico y que son ateas y que tienen una agenda atea y posmodernista, pueden representar a Egipto en este momento. Y entonces el papado se va a acercar a esto. Dígase sociedades que hablan del medio ambiente, dígase sociedades bancarias, dígase Naciones Unidas o algo así, ¿verdad? Lugares donde ya se está dejando a Dios y entonces se vuelven sociedades ateas, incluso congresos de gobiernos que ya no tienen consideración a Dios. Y eso pues lo estamos viviendo hoy en día. José, el rey de Egipto. Muy bien, interesante. Hay una pregunta, dice, ya que usted refirió a algunas alusiones de la historia y la profecía clásica sobre la victoria de Babilonia contra Egipto, ¿tenemos algún paralelo en la profecía clásica de la liberación del monte glorioso y santo de manos del rey del norte? Interesante pregunta. Sí, muchas gracias por esa pregunta. En realidad sí tenemos, y en la profecía clásica nosotros tenemos la imagen de un liberador del poder opresor. Y nosotros tenemos allá en Babilonia, pues el pueblo de Dios estando en Babilonia, y entonces Ciro llega como el liberador del poder opresor. Isaías en el capítulo 44, versículo 28, se habla de Ciro como el pastor. Y Isaías 45, 1 en adelante dice, yo pongo a mi ungido, y se habla de la palabra incluso Mashiach en hebreo, Mesías, el Mesías, un liberador del pueblo. Ahora, más adelante la profecía toma esto y entonces lo lleva a Apocalipsis, cuando se habla de en el capítulo 16, y entonces dice que se secan las aguas del oriente, se secan las aguas del Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente. Una alusión a lo que hizo Ciro justamente con Babilonia, secar sus aguas. Entonces, sí, en la profecía clásica tenemos a alguien que libera al pueblo del rey del norte en la persona de Ciro, y este se vuelve algo así como un tipo de la liberación final, Cristo nuestro Salvador, que es el rey del oriente y viene a liberar a su pueblo. Sí, interesante, ese es justamente el momento, ¿no?, que podemos dar para entender el paralelo, ¿no?, de la profecía clásica. Muchas gracias, doctor Roger. La siguiente pregunta dice, Egipto, Libia y Etiopía son eminentemente países musulmanes. Un enfrentamiento similar al de las cruzadas no es improbable. ¿Podría ser entonces el Islam, el rey del sur en la profecía de Daniel 11? Esa es una muy buena pregunta. Claro que sí, porque pues viene un paralelo de la historia, ¿no? Así como el papado se enfrentó con los musulmanes en el tiempo de las cruzadas, pues algunos han querido ver esto en el final del tiempo, y entonces el papado enfrentándose a Egipto y ahora pensando que Egipto son los musulmanes, ¿verdad? Pero nosotros miramos una guerra, miramos enfrentamientos bélicos en la realidad histórica de las cruzadas. Ahí miramos ejércitos enfrentándose en una forma bélica.
Sin embargo, en el final del tiempo la guerra es espiritual, número uno. Y por el otro lado, Egipto en el final del tiempo no es bélico. Las descripciones que presenta Egipto ya en el versículo 43, en la profecía, son verbos finitos, perdón, no tiene verbos finitos y solamente es presentado con oraciones nominales como esta, por ejemplo. Dice, Egipto no será de escape, no será para escape. Libia y Etiopía seguirán en los pasos de él, hablando del rey del norte. En otras palabras, el acercamiento del rey del norte a Egipto, según la profecía, hace que Egipto sea un poder muy débil y que ni siquiera ofrezca resistencia. Por lo tanto, al pensar en una guerra musulmana en contra del papado y una guerra de ejércitos literal, pues no es un escenario que la profecía esté planteando, ya que Egipto más bien después se vuelve aliado del papado, porque Libia y Etiopía siguen los pasos de él. Entonces no se mira muy probable que el Islam sea el rey del sur en Daniel capítulo 11. Interesante. Pastor, aquí hay otra pregunta. Dice el preterismo, sin duda. Muchos interpretan que el rey del norte en Daniel 11 es Antíoco IV Epífanes. Su antagonismo contra Jerusalén lo hace un candidato probable. ¿Puede ser visto este rey como el rey del norte? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O si es no, por qué? Ok, ahora tenemos otra posibilidad de interpretación que está planteando esta pregunta, y es el rey del norte como Antíoco Epífanes. Sí, como usted bien lo dijo, Pastor, estamos hablando del preterismo que pone en el pasado, y prácticamente ellos afirman, ¿verdad?, que Daniel capítulo 11, del 40 al 45, el rey del norte es Antíoco Epífanes, pero yo diría que no es así. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque ellos, los mismos que hablan del preterismo, piensan que esta profecía fue escrita después de los hechos, ¿verdad? Simplemente ellos piensan que Daniel escribió en el siglo segundo y después de los hechos. Pero ¿cómo es posible que si uno escribe una profecía después de los hechos no es exacto al describir las cosas? Por ejemplo, en Daniel capítulo 11, el rey del norte muere, termina su vida enfrente de Jerusalén. Y la vida de Antíoco Epífanes no terminó en Palestina, no terminó ahí en cerca de Jerusalén. Sí, él estuvo por ahí, pero él tuvo que salir huyendo. Nos dice la historia que cuando él había estado en Jerusalén y ahora se fue para Egipto, por otro lado, el rey del norte es demasiado importante, y en realidad Antíoco Epífanes no fue tan importante. En el año 168 a.C. nos cuenta la historia que Popilio Laeneas vino como heraldo romano y visitó a Antíoco Epífanes. Y entonces le dijo, bueno, cuando lo visitó, dice que llegó, ahí estaba el rey, ¿verdad?, Antíoco, y con todo su ejército, y viene el prelado romano y solamente le entrega una carta y le dice, mira, aquí hay un decreto, el Senado te está mandando este decreto. Así que Antíoco quedó viendo y dijo, bueno, léelo. Y entonces lo leyó, y en el momento que leyó, el decreto estaba diciendo, mira, Roma te está diciendo que salgas de aquí y te vayas de regreso a tu tierra. Él era el de los Seleucidas, ¿verdad? Y al norte. Entonces te tienes que ir de una sola vez. Pero entonces viene Antíoco, cuando lee el decreto, dice, bueno, no, mira, que yo voy a consultarlo con mi gente. Pero entonces ahora viene Popilio y toma una rama que él tenía en su mano y le marca un círculo a Antíoco y le dice, antes de que salgas de este círculo, tú me tienes que dar una respuesta. O sea, una acción arrogante, pero claro, él estaba respaldado por Roma. Y el pobre Antíoco, con todo y rey, con todo ahí su trayecto, ¿verdad?, su trayectoria, tuvo que aceptar lo que le decía Popilio, el que estaba sido enviado por Roma, y entonces se tuvo que ir, se fue y dejó Egipto y dejó el área de Palestina. Así que hay muchas cosas, muchos detalles
en los cuales no cuadra la profecía. La profecía para decir que Antíoco Epífanes sea el rey del norte de Daniel 11. Muy bien. Muchas gracias. Una respuesta muy clara y detallada. Gracias, histórica, pastor. La historia es interesante, así es, ¿no? La última pregunta, me parece, amor, dice: Doctor Ruiz, si el tiempo del fin inició en 1798, ¿cómo explicamos el tiempo transcurrido hasta hoy? ¿Aún estamos entre Daniel 11, 40 al 45? Esa es muy buena pregunta realmente, porque pues si estamos desde 1798, el tiempo del fin, y en ese momento fue que se dio el ataque del rey del sur, ¿verdad? La Francia atea en contra del rey del norte, el papado, pues ha pasado bastante tiempo, realmente ha pasado bastante tiempo. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? Bueno, los eventos del fin, entre más nos vamos acercando al fin, los eventos van a ser rápidos. Cuando nosotros estudiamos Daniel 11, 40 al 45, y miramos desde el punto de vista del hebreo bíblico, y miramos el diagrama, un diagrama de los verbos, un diagrama, le llamamos a eso un flujo morfosintáctico de los verbos, nos damos cuenta que hay estructuras interesantes. Por ejemplo, cuando el rey del sur le pega al rey del norte en el versículo 40, ahí tenemos una estructura que tiene una conjunción VAB. Yo había hablado de esto en una presentación anterior, un elemento X y un tiempo en futuro. Eso introduce una escena. Después, los verbos andantes, oiga bien, los verbos andantes de la narrativa profética son los verbos futuros. Entonces después nosotros tenemos verbos futuros. Pero después de esos verbos, hay otros que son verbos que están en pasado y que tienen una VAB consecutiva. Bueno, estoy hablando muy técnico, realmente estoy hablando muy técnico, pero para hacerlo más sencillo, les quiero decir lo siguiente, que nosotros tenemos algo así que se llama un tipo de verbo y después una cadena de otros verbos. Un tipo de verbos y después otra cadena de otros verbos. Eso, cuando uno mira el flujo de Daniel 11, 40, eso hasta que llega a Egipto, hay varias cadenas de verbos. O sea, y después de que llega a Egipto, cuando sale de Egipto, él y va a la tierra, al monte glorioso y santo, a matar, la cadena es cortita. En otras palabras, el flujo morfosintáctico de Daniel 11 en el original hebreo muestra un periodo largo del rey del norte llegando hasta el Egipto, y una vez que está en Egipto ya, cuando sale a la tierra, al monte glorioso y santo, algo rápido. En otras palabras, el texto nos dice que debía pasar un tiempo mucho más largo mientras el rey del norte llega hasta Egipto que el tiempo que va a tomar de llegar a Egipto hasta el monte. Eso quiere decir que sí, el texto muestra que hay tiempo que va a pasar. Y por eso es que todavía nosotros desde 1798 estamos en Daniel 11, 40, 41, 42, 43. Quizás está llegando, va a llegar a Egipto. Todavía no ha llegado a Egipto. Estamos en ese recorrido. Y entre tanto pasa por la Tierra Gloriosa, causa el zarandeo, todas estas cosas. Pero después de Egipto, esto sí va a ser muy rápido. O sea, no vamos a tener que esperar mucho tiempo. Después de que ya tenga la hegemonía de Egipto, vengan las noticias del oriente y del norte. Esto va a ser rápido hasta que llega hasta el fin y Miguel se levanta, ¿verdad? Entonces, sí hemos tenido paciencia desde 1798, pero la narrativa profética nos dice que después de llegar allí y que después de que se ponga el edicto ya donde nadie va a comprar, vender, sino pues el que tenga el número de la bestia o el que tenga la hegemonía ahí en Egipto, hasta que el rey del norte, el papado, tenga la hegemonía de todo el secularismo, eso va a ser muy rápido. Aunque haya un tiempo de espera, lo que viene es rápido. Interesante. Interesante, pastor. La última, por favor. Yo sé que allá es tarde ya, pero vamos a
abusar en esta última pregunta, ya de estar cansado. ¿Hay algunas alusiones a la bestia de Apocalipsis 13:11 en conexión al Rey del Sur? En el contexto de los tres espíritus a manera de ranas, ¿no? Estábamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Como bestia de Apocalipsis 13:11. Algo escuchamos que Daniel también menciona tres poderes en este proceso final de la lucha entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Hay tres que también se parecen a lo de Apocalipsis capítulo 13. Es interesante la pregunta que usted me hace, aunque yo no soy experto en Apocalipsis, ¿verdad? Pero sí me llama mucho la atención esa pregunta, Pastor, y gracias, porque es interesante. Sí, nosotros tenemos el poder principal que se llama Egipto, ¿verdad? Está Egipto allí como poder principal, y nosotros también tenemos a Libia y Etiopía, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos tres ahí que se unen y entonces van juntos y llevan adelante el asunto, ¿no? Entonces está el rey del norte unido con Egipto y entonces ahora con Libia y Etiopía, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ese triunvirato que al fin de cuentas, como decimos, no es algo que sea algo bélico entre ellos. Son acuerdos, son tratados, son cosas que hacen un acuerdo y entonces van ahora en contra del pueblo de Dios. Es interesante, ¿no? Comienza este poder hablando como cordero, pero termina hablando como dragón, ¿no? Ese cambio que hace este poder final que hará posible o que devolverá al rey del norte, que pretende ser el rey del norte, porque el verdadero rey del norte es Dios, ¿no? Es mismo Jesús. Pero este poder que blasfémico que se pone en el trono de Dios como Dios, haciendo creer que es Dios, este es el problema. Eso que usted menciona es muy interesante, Pastor, porque es cierto. Él llega y aunque llega y toma la hegemonía de Egipto, la profecía lo presenta como algo que es, son acuerdos, ¿verdad? Él está hablando suavemente primeramente, ¿verdad? Van acuerdo, ahí no hay guerra, no hay una guerra en realidad entre ellos, pero después sí, se aira y sale dispuesto para matar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos... Ya dejó de ser cordero, ahora sí va a exterminar completamente. Y miremos ese cambio que, como usted bien lo ha dicho, está también presentado en Apocalipsis. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Hay muchas más preguntas, las vamos a mandar a usted para que si gusta respondernos, nos manda para nosotros poder alcanzarlas a través también de las redes. Esto ha sido, mis amigos, mis hermanos, la presentación de este tema de el Rey del Norte y el Rey del Sur en Daniel, capítulo 11, versículos 40-45. Muchas gracias, doctor Roger Ruiz. Gracias por la explicación tan especial que nos ha dado. Dios lo bendiga. Quizás podamos despedir con unas palabras finales de parte de usted y ojalá que pronto nos dé la posibilidad de tener su tiempo para otra exposición. Sí, ha sido un real privilegio. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos nuestros hermanos. Y que sigamos adelante estudiando la palabra de Dios. Según entiendo, hay más, mucho más que estudiar. Vamos a tener una palabra de oración, ¿les parece? Ok, voy a orar de este lado y yo creo que ustedes tienen unos anuncios después. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra, porque nos ha dado esperanza, nos dice que viene en el futuro. Y Señor, que todos los que hemos estudiado esta noche tu palabra podamos seguir abrazando la esperanza bienaventurada que ya está muy cerca. Bendícenos, Padre, y que junto con nuestra familia y muchos otros a los cuales les prediquemos vengan al conocimiento tuyo y sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, doctor. Gracias, amigos. Entonces, acabó nuestro segmento de preguntas. No te vayas porque tendremos un anuncio especial de lo que va a suceder el próximo viernes. Así es. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Estamos realmente emocionados de poder leer los comentarios y de mirar cuán importante para muchos de ustedes ha sido este tema. Estamos contentos de aportar, como dijo el pastor Viloria al comienzo, el pastor Ricardo Viloria dijo, Ecos del Simposio será justamente un proyecto que va a durar, en este caso estamos poniendo 12 temas, 12 ponencias, y tendrán ustedes también la oportunidad de poder recibir una certificación si siguen con nosotros en estos 12 temas que tendremos nosotros de aquí en adelante. Próximo viernes será un tema también especial, pero antes de decirte quién tendrá el tema y qué tema es, te voy a decir que el libro que quedó como resultado del primer simposio ya está listo. Ya lo tiene Amazon y tiene que tener unos cuantos días, parece que son 3 a 4 días en que ya lo podrá él poner justamente a disposición de todos nosotros. Miren, mis amigos, estamos informándoles a través de nuestra página de Facebook. Suscríbete a la página de Facebook de nuestra conferencia, el área hispana, Hispanic Ministries, allí sí, o sea, CCC Hispanic Ministries, en Facebook y en YouTube, y estaremos nosotros anunciando ya el día en que está allí listo el libro para ser adquirido por todos nosotros y de esa manera leer todas estas ponencias, no en resumen de exposición como se ha hecho y cada ponente hemos expuesto aquí en una brevedad del tiempo, allí no, ahí estará ya el escrito para poder tener todos los datos precisos y no perdernos nada. Amigos, así es que eso ya está anunciado. También hay algunos que nos dicen que no les ha llegado el certificado, pero cada vez que alguien me escribió y me dijo eso, yo le mandé el link y después me dijo, ya tengo mi certificado. Por favor, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página y donde dice imprime tu certificado, entonces allí nosotros estamos haciendo el link y hacemos el proceso, y después de unos segundos, 30 segundos, está llegando prácticamente a nuestro correo todo el certificado y la información del libro. Estamos entonces agradecidos a Dios porque nos permitió de alguna manera cumplir con todos y cada uno de ustedes en cuanto a la certificación. Están rogando y suplicando muchos ya el libro, y también ya está prácticamente, esta semana hemos editado con bastante trabajo, se ha editado, se ha podido poner fin a la secuencia de este libro, del primer libro. Y de estos 12 temas que ahora comenzaron, tendremos sin duda más adelante un material también que ha de servir para cada uno de nosotros. Quiero decirles entonces quién es el próximo ponente y qué tema se va a tratar. Se trata del tema de los 144.000 y la gran multitud. El especialista justamente que ha de tomar esta ponencia será el PhD Michael Cortés. Es magíster en teología, y estará compartiendo con nosotros. De paso les digo que Michael Cortés es un prominente, hombre que está siendo considerado un elemento muy importante dentro de nuestra iglesia para la investigación bíblica. Él está aceptado en estos momentos ya para varias universidades para que pueda seguir su doctorado en Europa y en otros lugares. Así que él viene escribiendo bastante prolíferamente acerca de escatología, del Nuevo Testamento, con esta maestría que tiene en el Nuevo Testamento. También el idioma, el hebreo, el griego, es su pasión. Así es que nosotros vamos a disfrutar la próxima semana de este querido el pastor que ha de compartir con nosotros este tema que quedó pendiente y quedó pendiente de la vez pasada, aunque el pastor Jiri Moscala dio algunas ya pinceladas
y también el pastor Félix Cortés, pero tendremos ahora el viernes el tema específico, la gran controversia siempre que existe en cuanto a esta temática, pero que basado en estos estudios que hoy el pastor Stefanovic y otros han avanzado, Michael estará ayudándonos a entender, Michael Cortés estará ayudándonos a entender esta temática. Así es que estamos juntos el próximo viernes. Te agradezco, sigas pasando un feliz sábado aquí en California. El sábado comienza más o menos 8:30 y ya llevamos un poco ya de minutos dentro de este sábado, y estamos contentos también de haberlo iniciado en el estudio de la palabra del Señor. Muchas gracias, Dios te bendiga y estamos en contacto contigo. Recuerda, este número que aparece siempre para las preguntas, ese es un número muy especial que tú puedes agregar ya a tu teléfono para que puedas allí tener las preguntas. Agrégalo y cualquier duda, cualquier información, por favor, allí. Y hay algo interesante, al que pone este número en sus contactos y manda un mensaje, nosotros le estamos mandando el link directo para que ya reciba el link y pueda él retransmitir o compartir, ¿no? Hacer un efecto multiplicador de la temática con todos sus contactos también que él crea conveniente en WhatsApp. Animamos a que esto pueda hacerse para que mantengamos siempre un diálogo constante, y cada vez que se venga una pregunta como las que hemos tenido, cuán valiosas preguntas realmente, podamos nosotros también compartirlas con los ponentes. Prepárate entonces para el próximo viernes. Muchas gracias, y de parte una vez más de nuestra conferencia, de nuestro presidente, el pastor Ramiro Cano, del pastor Ricardo Viloria, que estuvo presentando al inicio de la programación todo este esfuerzo, les agradecemos mucho de parte de la conferencia por tener a bien estar con nosotros hasta aquí. Vamos a hacer una oración y estamos despedidos. Querido Padre, gracias, Señor, por la humildad, oh Dios, de tus hijos, como el pastor Ruiz, que acaba, Señor, de mostrarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque estos estudios no solo están para, Señor, los que estudiamos teología, sino que lo debemos a tu iglesia. Y es por eso, Señor, lo entregamos a tu iglesia con mucho amor, con mucho cariño, para que nuestra iglesia se motive, Señor, a ser ese pueblo como los berianos, estudiosos de la palabra del Señor. Y que nada, ninguna marea extraña, ninguna ideas por allí, Señor, diferentes al historicismo que nosotros creemos, a la Biblia y al método que seguimos para la interpretación, Señor, se mantenga hasta el final, hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Oh Padre, gracias te damos. Y bendice, Señor, a todo aquel hombre sincero, aquella mujer sincera que quiere investigar tu palabra. Y Señor, si hay alguien que está escuchando y quiere, oh Dios, decidir volver, Señor, a tu iglesia porque quizás escuchó ideas un poco confusas y hoy se está dando cuenta de que no estuvo en lo correcto, oh Dios, que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada corazón para atraer a muchas personas a tus pies. Rogamos, Señor, tu compañía ahora al descansar, y oh Dios, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.